Cuando ya estamos hablando de una adicción es porque está instaurada el proceso de enfermedad, ¿ya? Y si hablamos de enfermedad, pues porque hay una alteración de una estructura o un funcionamiento, así como tienes una enfermedad cardíaca, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad que esté afectando un órgano. O sea, en este caso, afecta el funcionamiento normal del cerebro, ¿sí? Y como hay unos síntomas y unos signos, bueno, un síntoma subjetivo tendría que ser es que la persona percibe ese deseo de usar la sustancia, ¿verdad? En ese síntoma subjetivo para alcanzar una sensación igual a la que antes percibía o evitar una sensación de malestar de lo que puede producir la sustancia. Y otro, un signo de que es un indicador objetivo físico en la enfermedad, en este caso podría, si lo comparamos con otras enfermedades, un signo puede ser una erupción en la piel o fiebre o la presión alta. En este caso, pues hay una alteración de esa actividad cerebral que ya las imágenes, los estudios de imagenología, de resonancia magnética, de tomografía por positrones, computarizadas, pues muestran una alteración entre un cerebro sano que no consume sustancias y otro cerebro que sí ha venido consumiendo sustancias psicoactivas que alteran el sistema nervioso central. Entonces, allí ya está instaurada la enfermedad. Y ya estamos hablando de un proceso compulsivo, un proceso adictivo, porque cuando tú consumes una sustancia que altera el sistema nervioso central, sea legal porque está pagando impuestos o ilegal porque no paga impuestos, te altera la producción de dopamina. Entonces, hay unos circuitos de recompensa en nuestro cerebro, circuitos de placer, y todos estos elementos de funcionamiento de este circuito de recompensa comienzan a alterarse. La producción de dopamina, hay una descarga, mucha descarga de dopamina que te produce un placer intenso y por supuesto que esta neurona la produce, esta la va a recibir y cuando tú consumes sustancias lo que va a pasar es que esta como loca está produciendo dopamina y esta empieza a bloquearse porque no puede estar recibiendo todo este proceso. Y altera todos estos elementos de tal manera que la persona va a querer buscar nuevamente esta sensación, pero ya la producción de dopamina no se está dando. Entonces, allí estamos hablando ya una última etapa de la enfermedad que es la adicción. Bueno, unos elementos, esto es bien importante, porque yo debo identificar los factores de riesgo, mi percepción de riesgo me va a proteger, ¿ok? Si yo no percibo el riesgo, no me cuido. Entonces, hay unos elementos muy pertenecientes al individuo, elementos biológicos, hay unos elementos genéticos, en un 40 o 60% hay un compromiso de esta variable, ¿sí? Ya. Esto se ha venido estudiando. Esa vulnerabilidad está más o menos en ese 40-60% de vulnerabilidad de desarrollar la enfermedad. Y también estamos observando como factor de riesgo, y los estudios lo soportan, que tiene que ver con la variable del miedo. No solamente lo que tú puedas traer en esa vulnerabilidad biológica, sino también la disponibilidad. Hay ambientes que son muy tolerantes al consumo. Entonces, esto te va a llevar a ti a un mayor riesgo en un momento dado.
no es lo mismo que tú estés estudiando en una escuela, en un colegio que tenga todo un programa preventivo, las herramientas favorables para tu proceso pedagógico, la formación, los programas, a como digo yo, que estés estudiando en una institución de nuestra señora la séptima puñalada. Entonces, realmente estamos viendo que el medio, la disponibilidad del consumo te va a facilitar que de alguna manera puedas caer en el consumo. Otro de los elementos tiene que ver con estas variables que trae el individuo con respecto a su competencia de afrontar las presiones que tiene el medio. Presiones de grupo muy, muy presentes en el proceso de la adolescencia, el que tú sepas establecer los límites, entonces estas competencias psicológicas de establecer el límite, de decir que no, de tu valía como persona, es decir, cómo me quiero, cómo muestro ese amor hacia mí mismo, cómo me protejo, este es otro de las variables individuales. Por supuesto, las variables familiares, porque la familia también es supremamente importante como un ente protector, pero si tú estás en una familia donde hay pocos lazos afectivos, hay inconsistencia en normas o en el peor de los casos, no existen normas, no hay límites y los límites dan seguridad. Entonces, esto también puede ser un riesgo. Igual no es lo mismo que tú vengas de una familia con un proceso de consumo tolerante o padres que tengan esta enfermedad con respecto a la dependencia de las sustancias psicoactivas. Entonces, puedes estar enfrente de esos trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos de los trastornos por uso de sustancias psicoactivas, estamos mencionando todos los problemas que están alrededor del consumo. Entonces, si yo tengo una familia donde observo toda esta situación, es probable, ¿verdad? Hay mayor probabilidad de el consumo. Y algo que quiero aclarar con el medio, la tolerancia que el medio puede ofrecer en el consumo, es que si se une a tu etapa de desarrollo en un momento dado, pues puedes ser un blanco fácil de ello. De hecho, si tú consumes drogas legales como el alcohol y el tabaco, pues aumenta mayor probabilidad que más adelante en tu curso de edad curses con las drogas ilegales, como la marihuana, la cocaína, que no pagan impuestos, por eso es ilegal, no es porque sean sanas, porque no están pagando los impuestos. Aumenta la probabilidad. ¿Hacia dónde uno se dirige? Hombre, empiece, si va a empezar a consumir el tabaco o alcohol, que comience lo más tarde posible. Ok, no solamente estamos hablando de trastornos por uso de sustancias psicoactivas, sino que también aparecen otras conductas adictivas no sustancias psicoactivas, o sea, conductas comportamentales, ¿okay? Estas conductas adictivas comportamentales, estamos hablando de los juegos en línea, lo que es el proceso de internet o los juegos de azar, también ellos entran en categorías adictivas. Hay elementos y se habla del componente en el proceso de la alimentación o en el sexo o en el trabajo como el workaholic. Hay personas que no pueden detener el trabajo, ¿ok? Dentro de los manuales psiquiátricos, diagnósticos de psiquiatría como el DSM-5, el ICD-10, se establece como conductas adictivas comportamentales o conductas adictivas a no sustancias psicoactivas como las que acabo de mencionar. Mira, hay varias etapas de la enfermedad. En la primera pregunta que te hiciste, estábamos hablando de la última etapa de la enfermedad.
Yo diría que en cualquiera de los elementos, cuando se detecta el consumo, en las dos primeras fases, como tiene que ver el uso recreacional o, o la segunda, el uso circunstancial, estos son una luz amarilla para que tú digas, bueno, ¿qué está pasando con mi hijo o mi hija? ¿O qué está pasando conmigo que antes no hacía esto y ya lo estoy empezando a usar de manera recurrente? ¿Okay? Esto te va a ayudar a que no desarrolles la última etapa, ¿vale? Pero si lamentablemente no te das cuenta del problema, porque es que nadie piensa que porque tú vas a iniciar un consumo, ya tú te vas a quedar adicta al consumo, ¿ok? O sea, la gente comienza a hacerlo sin pensar que va a desarrollar la enfermedad. En las dos últimas etapas, ese consumo perjudicial que se llama, o ese consumo compulsivo o adictivo. Allí ya necesitas todos estos procesos de especialistas, centros de atención, para que tú puedas recuperar nuevamente todas las etapas de tu propia vida, laboral, social, familiar, personal, y que puedas realizar las actividades sin que la sustancia esté mediando en ellas, ¿ok? Ok, bueno, esto es una enfermedad multidimensional, muy crónica, es compleja, y solo con psicología es muy complejo abordar, ¿ok? Tú necesitas un equipo interdisciplinario, sobre todo porque ya desarrollaste todo el proceso de enfermedad. Entonces, aquí hay unos procesos de intervención ambulatorio, es decir, que no necesitan posiblemente la hospitalización porque todavía conservas unas áreas de funcionamiento académicas, laborales, sociales, pero necesitas la intervención. Hay otros procesos que necesitan una internación que nosotros llamamos parcial o hospitalaria. O sea, en estos dos procesos yo puedo acudir a un centro de atención, de tratamiento, de rehabilitación, donde yo puedo recibir la formación de cómo retomar nuevamente mis funciones en la vida, en lo que me compete en la sociedad, lo que también espera de mí y de mí mismo como persona. Y el resto del tiempo puedo continuar con esas actividades. O sea, puedo estar en el centro y en la tarde estudiar o trabajar. O en horario contrario. O la hospitalización, porque evidentemente estás en la última etapa, dejaste de trabajar, de estudiar, te tornaste agresiva o agresivo. Hay alteraciones en tu proceso de pensamiento, de percepción, porque hay presencia de alucinaciones, porque no hay una coherencia que lo digas, porque aparece una enfermedad mental o física, ya sea una esquizofrenia o de depresión, ideas o intentos suicidas, o enfermedades como VIH, por ejemplo, hepatitis C. Esto ya estamos hablando de un trastorno concurrente. Y estamos hablando de un nivel de complejidad mayor, entonces tú vas a necesitar estas etapas de hospitalización, además de los otros dos procesos que mencioné. Yo creo que es importante, esto está dirigido a los padres, por un lado, y a las personas por otro. Con respecto a los padres, nuestra tarea es enseñarle a nuestros hijos cómo vivir en el mundo y los obstáculos, ¿ok? En ese orden de idea, cuando tú lo haces en la etapa de la niñez, de tu adolescencia, y impartes todos estos elementos, sus necesidades psicológicas, de amor, de aceptación, de límites, de aprender a decir que no, cómo se va a enfrentar a las presiones y peligros en el camino, esto va a ayudar. Y sobre todo a los papás. Es decir, el lugar donde comienzan a consumir los chicos, las chicas, en su adolescencia, en casa, por los cumpleaños, por la celebración de fiestas. Entonces establecer una regla. Aquí tú no puedes tomar todavía, tú no vas a tomar. Tiene 12, tiene 15 años, tiene 17, tiene 18 en su mayoría de edad, pero todavía el cerebro no ha cumplido el proceso
tres armaduras a nivel del lóbulo prefrontal, que él es el encargado de hacer un control de impulsos, de organizar, de planear la información, de hacer la ejecución, y todo este proceso complejo de aprendizaje se da en ese lóbulo. Cuando tú lo comienzas a consumir antes, por supuesto que se va a ver alterado. Entonces, uno, retardar el inicio, ¿okay? Que los papás den esa plataforma. Con respecto a las personas, es que ellos aprendan a identificar y a tolerar el malestar en la vida. La vida no es color de rosas, pero yo puedo establecer y coger una rosa no precisamente por las espinas. Entonces yo aprendo a darle la cara a los problemas, a manejar la tolerancia, la frustración, a manejar mis vacíos o mis necesidades para que yo pueda, frente a lo que yo voy a topar en la vida, ¿sí? Como es ofrecer o el medio es, tiene toda la disponibilidad para que yo pueda acceder a ello, pues yo tenga otros recursos psicológicos más sanos para poder afrontar todas estas situaciones y no recurrir al consumo.